Aquí hay que respetar la ley, sea quien sea, empezando por el presidente de la República. Y más en estos momentos tan difíciles. No hay rango aquí que pueda estar por encima de la ley. Y que quede claro en este gobierno. Hay que respetar la ley, sea quien sea. Abinader sobre diputado acusado de golpear oficial. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, dio positivo que un arraso de la Policía Nacional haya sometido al diputado de la República por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, por la provincia de Sánchez Ramírez, Sadosky Duarte, por presuntamente haberla agredido. No solamente ya está suspendido, sino que se va a someter para sanciones y posible expulsión al diputado, informó Abinader. Duarte está acusado de agredir a la alistada Dislady Heredia Figueroa, a quien habría dado una bofetada durante un intento de requisa a un vehículo con perfil sospechoso. Eso no lo vamos a permitir aquí. Aquí hay que respetar la ley, sea quien sea, empezando por el presidente de la República, y más en estos momentos tan difíciles, enfatizó el presidente, mientras incluso golpeaba la mesa. No hay rango aquí que pueda estar por encima de la ley y que quede claro en este gobierno, añadió Luis Abinader. La bofetada le provocó a Heredia Figueroa un trauma facial en el lado derecho, de acuerdo al diagnóstico médico. Esta falta, que se produjo hace unos días, ha hecho que media sociedad civil esté enfrentando estas acciones de personas que tienen poder, incluso contra otros que simplemente están haciendo su trabajo. Hemos visto en estos días también enfrentamientos entre distintas instituciones castrenses. Se han enfrentado miembros de la Policía Nacional con miembros del Ejército o de la Fuerza Aérea. El caso del Teniente Coronel Piloto, que perdió la vida a manos de la policía, y también el caso de otro general que también tuvo una discusión con dos AMET, miembros de la Policía Nacional. A veces los rangos son para usarse, es una frase común en los barrios, pero cuando hablan de usarse, es a favor de la gente, a favor de la población. Este diputado, que quizás puede estar sometiendo algún tipo de propuestas en favor de los policías, de estos que están hartos, cansados de estar previniendo en este toque de queda, exponiendo su vida. Y vemos como algunos, por algún tipo de rango o poder, han querido faltarle el respeto. ¿Qué opinan ustedes de este caso? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones, así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, en Instagram, @829music, y el mío personal, @AdanLester. Nos vemos en el próximo video. Yo, esta Navidad me la voy a pasar solita y vacía. Nada es como yo lo quería, como yo lo planeaba, y por eso yo sonreía. Pero mientras el tiempo pasa, la cosa se vuelve una porquería. Y en monotonía me estoy hundiendo en una agonía. Da pena ver mi familia dividida.